Nosotros vamos a ir al juzgado civil de la doctora Grillo a los efectos de, digamos, admirar un poco la doctora Grillo en su defensa por el amparo, por la ley de amparo que la Cámara de Diputados ha sancionado y ha retrotraído la figura original del amparo. Por lo tanto, esta es una jueza, una fuerte defensora de los derechos del Instituto del Amparo. Por un lado es eso. Y por otro lado, no es casualidad de que vamos a ir al juzgado número 6, sino que también hay una sentencia firme dictada por el juzgado número 6 a favor del Instituto del Aborigen Chaqueño que enjuició al gobierno del Chaco en la administración Nikich para que se ejecutara un acuerdo que tenía 9 puntos firmado por el gobierno de la provincia y en ese juzgado se ha ratificado esa sentencia, por lo tanto, el gobernador Capitanich está obligado a cumplir ahora con esta sentencia. Charol, ¿cómo encuentra justamente al IDACH este Día de la Diversidad Cultural? Mira, siempre la cuestión indígena es una cuestión de procesos largos y de una lucha casi frecuente, una lucha incansable, plagado de muchas dificultades todavía y de situaciones y ansiedades que los indígenas deseamos que ocurra en la medida que vayamos avanzando sobre determinados aspectos que entendemos puede ser reivindicado por el Estado. En eso hay una deuda muy grande del Estado Nacional y Provincial acerca de la reparación histórica integral de los pueblos originarios. No se puede, hoy por hoy, hablar de una reparación histórica entregando una cajita, entregando un plan alimentario, entregando un plan social. La reparación histórica implica mucho más que eso.